Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juanito, uno de los grandes jugadores de la historia del Betis Club de Fútbol. ¿Qué tal estás? Pues bien, ahora en casa, en Córdoba, estoy trabajando en la Dirección Deportiva del Córdoba y bueno, estaba viendo un partido y bueno, ahora aprovechando para realizar la entrevista contigo. Pues vamos a repasar un poquito tu trayectoria. Y la primera pregunta es, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, de chico, empecé. En mi barrio teníamos un patio y ahí pues empecé a jugar, pero bueno, vas destacando un poquito y luego lo que empecé a jugar sobre todo a fútbol sala. Había un equipo cerca de donde yo vivía y bueno, había buen nivel. Ese equipo con el tiempo pues se convirtió en un equipo bastante potente de fútbol sala y luego también pasó a tener una sección de fútbol. Compaginé un poquito hasta los 8 años, jugué a fútbol sala y ya empecé a jugar a fútbol desde los 8 hasta los 12, más o menos. Seguía jugando fútbol sala, pero también jugaba a fútbol. Y luego ya a partir de los 12 ya solo fútbol y en la cantera del Cádiz, hasta que llegué a Sevilla para que me firmó el Betis y para jugar en el segundo equipo, en el Betis B y bueno, y ya todo lo que fue mi trayectoria. ¿Cómo era el compaginar el fútbol sala con el fútbol 7 o fútbol 11 cuando subieras de categoría? Es que, sí, es que fútbol 7 no había. En mi época no había fútbol 7 y pasaba desde el fútbol sala al fútbol y bueno, era un salto complicado, ¿no? Porque bueno, en mi caso no tanto, porque yo veía mucho fútbol también de chiquitito, me gustaba verlo por la televisión, pero había muchos compañeros que bueno, le costaron mucho trabajo, porque el campo, pues bueno, evidentemente el número de jugadores y el campo, pues era otra historia, incluso hasta el balón, ¿no? El balón de fútbol sala era muy pequeño y se notaban las diferencias, pero bueno, yo, como ya te dije, veía mucho fútbol también por televisión, me gustaba mucho. Y luego no tenía problemas para adaptarme a jugar en cualquier posición, porque luego pasaba eso, ¿no? Lo que te decía, que había muchos jugadores que venían desde el fútbol sala y a algunos puestos el manejarse le costaba. Y yo era como el comodín al principio, de pequeño jugaba en todas las posiciones. Te iba a preguntar por eso, ya tenía el quería saber si habías jugado de cierre también o también jugabas también de ala y de pívot. Yo jugaba de todo, ¿no? Es verdad Ostras. que en el fútbol sala hay muchos movimientos, ¿no? Y al final estás casi por todo el campo, vas girando mucho, había muchas rotaciones. Y luego en fútbol, pues empecé de chico en el Cádiz Benjamín, empecé de lateral derecho. Y después, Así. bueno, jugué de extremo, acabé de delantero y de central empiezo a jugar en alevines, pero luego me interrumpe la carrera, luego en cadete jugaba de delantero. Y luego otra vez pasé a central a los 2 años. O sea, es que fui dando vueltas. Y es verdad que Sí. ya en juveniles, que es donde me siento como central, bueno, como había jugado en todos los puestos un poco, luego me resultó fácil porque veía el fútbol de cara siempre. Y bueno, y ya dije, bueno, voy a quedarme aquí mejor que hay que centrarse y especializarse en algo, que si no Sí. te tienen como de comodín, pero luego es importante ser especialista en algo, ¿no? Porque luego si Sí. no, te ponen, pero no eres importante. Entonces había que hacerse importante en algún sitio y por eso ya me centré en quedarme de central. Sí, ¿cómo se produce tu salto al Betis? Bueno, pues yo estaba eso en la cantera del Cádiz mucho tiempo y bueno, el Cádiz estaba en Segunda División B y bueno, evidentemente el Betis estaba en Primera División. Yo acababa contrato con el filial del Cádiz y sí que estaba ya empezando a entrenar con el primer equipo. De hecho, me ofrecieron renovación para contar conmigo, pero era complicado que en esa época el equipo estaba en segunda B y aspiraba a subir a segunda y siempre hacía equipo fichando mucha gente de fuera. El jugador de Cádiz canterano se le daba pocas oportunidades en el primer equipo y me surgió la posibilidad de ir al Betis al segundo equipo, pero bueno, sabiendo que luego había como una recompensa mayor si eras capaz de llegar al primer equipo. Yo sobre todo me voy porque tampoco veo que las oportunidades son claras en el Cádiz y bueno, tengo decidido irme para crecer como futbolista
Y al final, por eso más que nada, me fui al Betis. Bueno, ahora ya que ya estás jugando, se puedes ver con cierta perspectiva tu paso por el Betis. ¿Qué supone el mirar, echar la vista atrás y ver que eres uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis? El haber formado parte de cuando ganasteis la Copa del Rey en el año 2005, toda esa historia que tienes contigo. Bueno, para mí no fue fácil porque cuando yo llego al Betis ya había jugado 3 años en el filial del Cádiz. Aparte de toda la trayectoria de equipos inferiores, ya juveniles, cadetes, alevines, infantiles. Me llevo 3 años jugando en el Cádiz B y ya llego con 20 años. O sea que no llegaba, bueno, seguía siendo un chaval, pero no tan joven, ¿no? No vas con 17, 18 años. Yo ya tenía 20 para 21 y encima en el segundo equipo también me llevo 3 años en el filial. Entonces me llevé 6 años en filiales, es mucho, ¿no? Y yo estaba deseando, pues bueno, dar el salto, jugar. Y como tampoco había muchas posibilidades de jugar en el primer equipo, me sale la posibilidad de irme al Recreativo de Huelva. Sí. Y ahí realmente es donde pego yo mi punto de inflexión. Luego consigo ya luego hacerme futbolista realmente, porque juego ya para un equipo de una ciudad. Y luego mi vuelta al Betis, al primer equipo, me vino con la experiencia y la madurez necesaria para entrar de golpe, ¿no? Yo llego el primer año, pero yo ya tenía 24 años, ¿no? Debuté en primera casi con 25, pero yo ya estaba maduro. Por eso creo que me fue fácil en ese sentido, pues bueno, asentarme en lo que era la primera división. ¿Cómo viste la Copa del Rey del 2005? Bueno, para nosotros fue una temporada vibrante, sobre todo todo pasó muy rápido porque nosotros, bueno, estábamos haciendo una temporada también de Liga fantástica con Serra Ferrer y de hecho estuvimos mucho tiempo tercero. No tuvimos aspiraciones reales de ganar Liga porque Barcelona y Real Madrid estaban muy, muy alejados en puntos, pero competíamos bien, ¿no? O sea, fue la Liga que ganó el Barcelona de Ronaldinho, de Rijkaard, ¿no? Como entrenador. Y nosotros hicimos un gran papel. Al final quedamos cuarto porque, bueno, el último partido en Mallorca nos valía el empate. Luchábamos con el Villarreal también por esa tercera plaza. Y luego, bueno, la Copa era como que íbamos pasando eliminatorias y no dábamos mucha importancia, ¿no? Al final estábamos centrados mucho en la Liga, pero tuvimos fortuna que nos tocaban rivales en teoría débiles, ¿no? Nos tocó Gran Manés, nos tocó Alcalá, del Río, no, o sea, de Guadaira, perdón. No, nos tocaron rivales asequibles, el Mirandés, la Gramanés, nos tocaron... Era una copa como el formato que es ahora también, de un solo partido. Y es verdad que luego ya cuando llegaron las semifinales contra el Athletic Bilbao, pues bueno, ya empezaron, ya eso era serio. Era una semifinal, nos tocó el Bilbao, primero en casa y después en San Mamés, y los dos partidos quedaron 0-0. Había mucha tensión, defensivamente los equipos estuvieron correctos y se llegó a los penaltis. Ya conseguimos llegar a esa final y bueno, resultó que el Osasuna también eliminó al Atlético Madrid y nos vimos, bueno, con una final donde incluso éramos los favoritos nosotros y bueno, no eludimos ese papel y al final, pues bueno, tuvimos la fortuna de ganar ese título para el Betis, que llevaba muchísimos años sin conseguir nada. Sí. Serra Ferrer, un entrenador también importante en la historia del club. ¿Qué te ha aportado este entrenador a ti? Bueno, era muy serio y disciplinado, ¿no? Todo eso era bueno para un equipo lleno de canteranos que bueno, que aunque nos exigíamos, necesitábamos un tipo duro, un tipo que,
que bueno, con espíritu ganador, nos vino bien a todos. Haz de cuenta que en esa final que jugamos de Copa del Rey en el Calderón, me parece que sabes que hay 6 canteranos en el 11 titular, ¿no? Aparte de luego Fernando, Luis Fernández y los 3 brasileños, ¿no? Edu, Asunsao y Oliveira. Entonces, todo eso, pues bueno, creo que al final se formó un grupo fuerte, todos sabíamos que era una oportunidad histórica para todos y bueno, con Serra al final, bueno, siempre palabras de agradecimiento por lo que nos sacó a todos para poder competir de esa forma. ¿Y en Europa cómo viviste con el Betis el paso de este equipo por ahí? Pues muy bien, ¿no? La verdad es que después de esa temporada, cuando nos metemos en la previa Champions, porque luego hay que recordar que luego teníamos que jugar una previa y nos tocó el Mónaco, sí. Y el Mónaco de ese año era un equipazo. El Mónaco tenía jugadores espectaculares que luego recalaron en otros equipos, como Adebayor, como Ebra, como Maicon, como Esquirachi, que tenía un equipo espléndido. Conseguimos eliminarlo, no se le dio mucha importancia, pero fue duro, ¿no? Y luego también nos tocó un grupo fortísimo, ¿no? Con el actual campeón de Europa, que era el Liverpool, y el mejor equipo en ese momento, que era el Chelsea. Sí, después bueno. Estaba el Anderlecht y nosotros. Y bueno, y hasta última hora tuvimos opciones, porque fuimos a Anfield con la posibilidad de que si ganábamos allí, pasábamos fase. Al final empatamos 0-0. Pero bueno, yo creo que todos los béticos estuvieron orgullosos del paso por Europa de ese año de nosotros. Al final quedamos terceros en esa fase de grupo, pasamos a la repesca de la Europa League, de la UEFA en ese momento. Y es verdad que bueno, pasamos una eliminatoria, o dos eliminatorias, no, una con la Z Almar, y nos eliminó este agua de Bucarest. Y fue triste, ¿no? Porque creo que allí, bueno, el equipo estaba un poco fundido de jugar tantos partidos en Europa, y sobre todo porque se nos lesionó previamente Oliveira, teníamos muchas lesiones. Al final, bueno, llegamos muy, muy mermados, pero podíamos haber hecho un gran papel, ¿no? Al final nos quedamos en esos cuartos de final de la Europa League, y bueno, fue un final triste porque podíamos haber llegado más lejos. Sí, como central, ¿cuáles dirías que han sido tus características esenciales? Vamos. Bueno, yo he sido siempre muy rápido. He sido rápido hasta que fui rápido, era bueno. Después ya no era tan bueno y con los años, bueno, se perdió un poquito de esa velocidad. Era muy anticipativo, ¿no? Yo sobre todo no necesitaba hacer faltas, siempre me anticipaba la pelota, robaba balones intentando, pues bueno, no hacer las menores faltas posibles. Sobre todo iba muy bien al cruce, leía bien el juego y tenía buena salida de balón. Esas eran mis principales virtudes, además del juego aéreo, ¿no? Que sin ser muy alto, pues bueno, tenía buen timing de cabeza y sobre todo también en ataque, pues bueno, tenía la posibilidad de hacer bastantes goles y ocasiones que siempre son un plus para un central. ¿Te exigías mucho cuando llevabas el brazalete de capitán? Bueno, siempre es una exigencia, ¿no? El que tus compañeros te elijan para ser el capitán, pues bueno, te exige para intentar sobre todo, bueno, no decepcionar, no solo a tu compañero, también al club, a la afición. Siempre era una cuota de responsabilidad más, ¿no? Tuve la fortuna de prácticamente al segundo año, incluso y en ese año de la Copa del Rey, aunque el primer capitán era Caña y el segundo era Toni Prat, el tercer capitán era yo, ¿no? Y como no venía jugando habitualmente ninguno de los dos, pues prácticamente, bueno, jugaba yo todos los partidos de capitán y de hecho en la final de la Copa del Rey, pues bueno, el que sale de capitán soy yo, ¿no? Que sí. Evidentemente había que cederle el honor de levantar la Copa a Juanjo Caña, que realmente era el primer capitán, pero luego me llevé 4 años más de capitán, como primer capitán en el Betis, bueno, los disfruté porque... Sí. Que esa responsabilidad también era un orgullo, pues el equipo que te vio crecer y del que ya me hice, pues evidentemente fue un orgullo estar de capitán. Luego ya en tu recta final de tu carrera deportiva, recalaste en el Atlético de Madrid y también conseguisteis la UEFA y la Supercopa. ¿Qué tal valoras? Sí, bueno, sí.
sí que he tenido la fortuna de llegar a los momentos y conseguir cosas, ¿no? Es verdad que allí no fui tan protagonista porque lo que son las finales no las jugué. Empecé jugando el primer año prácticamente todo hasta diciembre, pero bueno, al final nosotros estábamos en tres competiciones inmersos. De hecho, llegamos ese año con el Atlético de Madrid, también llegamos a la final de la Copa del Rey, que la perdimos contra el Sevilla en el Camp Nou, pero fue una temporada, pues bueno, llena de partidos y bueno, jugué mis partidos también importantes, como unos cuartos de final contra el Valencia, que bueno, si recuerdas, le hice ese penalti que no, que hoy en día, pues bueno, me lo hubiesen pitado seguro con el VAR, porque le agarré la camiseta antes de que nos marcaran, era el último minuto, y bueno, nos posibilitó el pasar la eliminatoria, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, tuve la fortuna de que el Atlético de Madrid llevaba casi 40 años, ¿no? Sin ganar un título europeo. Y pues bueno, pues estaba allí, ¿no? Sí. Para conseguir dos títulos, el de la Europa League y el de la Supercopa también, ¿no? Al verano siguiente. Y luego por el Valladolid también una breve estancia y ya finiquitaste la. Y ya colgamos las botas. Sí. Sí. En Valladolid, pues bueno, también. Pues llegué el primer año en enero con un equipo que estaba el 12 en la clasificación segunda, vinieron dos o tres fichajes, entre ellos el mío, y conseguimos meterlo en el playoff de ascenso. Jugué todo hasta el playoff de ascenso, pero bueno, me lesioné y no pude jugar ese playoff de ascenso contra Elche, donde caímos, y al año siguiente con Yuki de entrenador, pues sí se logró ascender. Es verdad que al principio también jugué bastante y luego la segunda vuelta pues no conseguí jugar y bueno, acababa contrato, el equipo ascendió, conseguimos el ascenso a primera, pero bueno, a mí ya las ofertas que me salían ya con 34 años, no, 35 creo que tenía ya, era todo de segunda división y equipos de un perfil bajo, a mí, no sé, yo perdí un poco la ilusión por seguir, prefería, bueno, empezar a desarrollar carrera como entrenador antes que seguir. Sobre todo que no me veía a mi mejor nivel, entonces por eso decidí no seguir, no arrastrarme por el campo sobre todo. Entonces te empezaste a replantear el futuro en tu última etapa en el Valladolid. Sí, no, sobre todo en el verano que ya veo yo que bueno, no estaba en mi mejor momento, tampoco me salían buenas ofertas, decidí plantearme que tenía que buscar otra alternativa, ligada al fútbol sobre todo, porque es lo que me seguía apasionando, y empecé a entrar de nuevo en el Betis como segundo entrenador de Puma, en el División de Honor Juvenil, y ya pues bueno, empecé a hacer carrera como entrenador. Bueno, actualmente estás en el Córdoba, ¿cómo es tu día a día un poquito? ¿Qué proyecto estás llevando en el Córdoba? Bueno, el Córdoba, después de llevarme tiempo como entrenando y diversas experiencias, algunas más satisfactorias y otras menos, bueno, me posibilitaron la llegada aquí a la dirección deportiva como director deportivo. Miguel Valenzuela, que es el que dirige toda esa área deportiva, pues quería contar conmigo y vi que era un proyecto bastante serio y bastante bueno. Entonces decidí pegar un pequeño cambio de rumbo y meterme en esto de la dirección deportiva. La verdad es que estoy muy contento, ¿no? No tuve dudas, pero bueno, siempre tiene uno la visión de a ver cómo va a salir todo, ¿no? Y bueno, me encuentro muy bien, muy a gusto, creo que es una de las cosas que tenía pendiente también hacer, estar como director deportivo. Y también los años que he estado como entrenador creo que me han servido para encarar este proyecto, pues bueno, no partiendo desde cero, ¿no? Sino que ya tienes una experiencia previa, aunque fueran los banquillos, pero que mucha de la metodología que aplicamos en la dirección deportiva viene basada también en aspectos que he utilizado para el entrenamiento. Bueno, también destacar tu paso por la selección española, participaste en la Eurocopa de 2004, en el Mundial de 2006 y por supuesto la Eurocopa que ganasteis del 2008. ¿Cómo valoras también tu trayectoria en la selección? Pues sí, ¿no? Igual que te comentaba antes, estoy en el momento adecuado siempre a tiempo, ¿no? Y con la selección me pasó algo parecido, porque bueno, nos llevamos las decisiones de la Eurocopa del 2002 en Portugal, donde estuve, y el Mundial de Alemania en el 2006, pero aguanté hasta la del 2008, ¿no? Ya con 33 años seguía yendo a la selección,
Y bueno, siempre tuve un papel pues secundario, pero aprovechaba siempre las oportunidades que me daban, ¿no? Al final jugué 26 partidos, que para mí estuvieron bastante bien, hice 3 goles, fui protagonista en muchos partidos importantes y bueno, mi paso por la selección, sobre todo le guardo muchísimo cariño a los entrenadores que tuve, tanto Iñaki Sáez, Luis Aragonés y Vicente del Bosque, y sobre todo los compañeros, ¿no? He tenido la fortuna de estar en vestuarios compartiendo con toda la élite del fútbol español, algunos que no tuvieron la fortuna de ganar títulos como pudo ser Raúl, Valerón, muchos jugadores importantes, y sin embargo, bueno, sí estuve en esa generación que comenzó todo en el 2008 y que, bueno, tuvimos la fortuna de continuar ganando cosas en el 2010 y en el 2012. Bueno, también cambiando un poco a la actualidad, llegando un poco a la actualidad, te quería preguntar cómo ves hoy en día al Betis. Bueno, el Betis ha ido sobre todo muy irregular, ¿no? Lo veo yo muy, muy irregular porque ha sido capaz de... Cuando yo me fui de allí, que bueno, que me llevé una decepción porque yo acababa el contrato en el Betis y cuando firmo por el Atlético de Madrid, pues bueno, no me esperaba que el equipo bajara. Al final me llevé ese descenso y es una mancha en mi carrera, ¿no? Creo que no... Cuando yo ya había firmado, prácticamente me había apalabrado con el Atlético de Madrid, pues quedaban 6-7 jornadas para finalizar el campeonato, pero teníamos una distancia, creo que teníamos, bueno, creo que solvencia para dejar todo resuelto, pero al final se nos complicó la cosa y llegamos al último partido contra el Valladolid jugándonos el descenso, ¿no? Fue una pena porque yo me quería despedir por todo lo alto de lo que había sido mi casa y de mi afición, pero no pudo ser. Al final, bueno, llegó ese momento y desde entonces, bueno, el Betis ha sido muy convulso todo, ¿no? Se llevó otro año más en segunda división, ya todo este tiempo que yo no he estado. Y luego ascenso, 2 años en primera, uno con UEFA incluida y después descenso otra vez. Y así se ha llevado mucho tiempo. Y ahora que parecía un poco que las cosas estaban más calmadas, que la infraestructura del club pues bueno, estaba funcionando muy bien con la llegada de nuevos propietarios y sobre todo con un consenso de acciones donde los béticos también son protagonistas, pues bueno, pues hay mucha irregularidad, ¿no? Yo creo que también se quiere meter una exigencia en el club que al final pues se está metiendo una presión que a lo mejor todo el mundo no puede soportar y bueno, con Quique Setién parecía que el primer año el equipo pues daba una imagen espectacular, pero luego volvió a caer y bueno, hay mucha incertidumbre. Al final, tarde o temprano, yo creo que sí, que el Betis se asentará a estar entre los 6-7 primeros de España de manera regular y sobre todo lo que está faltando es esa regularidad, ¿no? Que a veces pues lo que te da estabilidad. Y bueno, y otro, te tenía que preguntar por Joaquín, ¿qué opinas de Joaquín? ¡Qué madre mía! Joaquín es un monstruo, ¿no? Joaquín al final he tenido la fortuna de aparte de tener una gran amistad con él, haber compartido momentos futbolísticos pues bueno, desde que empieza él su carrera, porque él empieza en el Betis Deportivo, en el Betis B conmigo, ¿no? Estaba yo de capitán ya en el Betis B y él venía del juvenil. Lo he visto crecer deportivamente porque luego hemos ido juntos a la selección muchísimos años. Mantenemos esa amistad de haber sobre todo coincidido desde sus momentos, ¿no? Y sobre todo su momento más importante estando en el Betis y en la selección. Y luego, bueno, nos ha sorprendido a todos, ¿no? Todos los que somos sus amigos y hemos conocido cómo era Joaquín, nos resulta sorprendente que siga rindiendo a la edad que tiene y de la manera que lo hace, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser incluso hasta el primero en retirarse, ¿eh? Mira que tenía 4 o 5 años menos que yo, pero yo pensaba que no llegaba, ¿no? Porque él al principio era muy dejado, ¿eh? Como era un portento físico, no le hacía falta cuidarse alimentación ni nada, sí. Y sin embargo, pues ahora se cuida muchísimo y no es casualidad que esté con casi 40 años pues siguiendo rindiendo, sí, ¿no? Sí. El caso de él, el caso de Rubén Castro también, pues son sorprendentes, pero sobre todo es que los jugadores que llegan a esa edad es porque tienen mucho talento también, ¿no? Sí. Y son capaces
de aclimatarse, de amoldarse a las nuevas circunstancias. Bueno, pues muchas gracias por tu entrevista. Desearte con el Córdoba muchísima suerte, que sigas trabajando igual que estás ahora. Sí, y sí, mucha suerte al Betis también. Sí, sí. Al final, bueno, mi corazón, yo estoy trabajando en el Córdoba, pero evidentemente mi corazón es bético y todos estamos expectantes por ver a un Betis grande y un Betis que bueno, que se acerque, a lo mejor, bueno, es muy difícil ganar títulos, ¿no? Lo que conseguimos de la Copa del Rey no es tan fácil y bueno, hay que hacer el camino, hay que intentar, pues bueno, sobre todo tener una regularidad que es lo que te va a permitir algún día pues acercarte a cotas grandes. Luego que las consigas o no, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Esto es fútbol y depende mucho de los resultados, pero lo importante sobre todo es tener esa regularidad que ahora mismo le hace falta al equipo y ojalá la podamos vivir todos. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo enorme y mucha suerte. Pues venga, un abrazo. Venga, nos vemos. Adiós.